Queridos amigos y amigas de Así es Nicaragua, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Les damos la bienvenida desde las ruinas de Veracruz, en Sutiaba, León. Voy a preguntar a José Francisco Roque, que ha sido un cuidador eterno, aunque no es un cuidador oficial, sino que es un cuidador de pasión. ¿Qué ha pasado? Voluntario. De voluntad. Bueno, aquí en la ruina, ¿verdad? Cuando el tiangue estaban activamente haciendo las reuniones que hacen aquí anualmente, a mí me encomendaron pues que les ayudara en la limpieza. Entonces yo voluntariamente, sin que me paguen ni un 5, yo tenía bien limpito. Ahora está más destruida la ruina que antes, porque los garroberos no sé, tienen eso diarios que se meten los garroberos a estar destruyendo las paredes. Ahora, sí, sería hacerle un llamado entonces a la comunidad indígena, al presidente de la comunidad indígena. Sí, hacerle un llamado pues a turismo, porque tengo un patrimonio nacional, yo no sé qué. Yo, aquí la alcaldía tiene que ver la comunidad y tiene que ver, creo yo, turismo, porque aquí un patrimonio nacional que es donde es cuidado, pues, ¿verdad? La comunidad no hace nada. La alcaldía es la que a veces manda a limpiar. Vea, había un grupo de periodistas aquí que levantaron un poco de gente y vinieron a limpiar, pues que se mira limpio ahorita. Pero don Roger Montoya no hace nada. ¿Don Roger es el de la comunidad indígena? Sí, don Roger Montoya es el de la comunidad indígena, pues. Yo le he ido a pedir ayuda y me la ha negado, pues, solo para que pagar unos mozos y que me ayuden a limpiar. Pero no quiere, pues no tiene interés en que las paredes se conserven, porque lo que se cuida aquí son las paredes, ¿verdad? De las ruinas, para que se conserven para un futuro de las nuevas generaciones que vienen después de nosotros. Pero él no le pone interés, así que nadie se aparece aquí, pues. Vamos a hacer un llamado entonces. Bueno, está bien. Gracias, don José Francisco Roque, cuidador eterno. Y como les digo, de mucha pasión, porque tiene voluntad. Claro. Voluntad, sin cobrar, ha cuidado y ha limpiado esta ruina. Pero ahora, con estos problemas de que han cerrado las puertas, han puesto candados, entonces hay problemas. Y como dice él, los garrobos son los que se están haciendo de las suyas ahora en esto. Los garroberos, ¿verdad? Sí, los garroberos. Los garroberos están haciendo de las suyas aquí en esta ruina de Veracruz. Hoy estamos empezando Así es Nicaragua, desde las ruinas de Veracruz, con el grupo de Paco Luis, en homenaje al indio Pan de Rosa. Levántate, palomita, paloma del dulce encanto, para llorar con acento las lágrimas de mi llanto. Mala, ya comise tanto con tu amor para querer, ahora para olvidarte me agarran ansias de amarte. Las cuerdas de mi guitarra se retuercen con dolor, así se retuerce mi alma en las carreras. El pañuelo que me diste para llorar te sirvió. Anda, ingrata paloma, así vas a llorar vos. Un hombre en carrera de amor anda decidido a todo, dispuesto a perder la vida y que lo hagan 10,000 pedazos. Levántate, palomita, paloma del dulce encanto, para llorar con acento las lágrimas de mi llanto. Mala, ya comise tanto con tu amor para querer.
cuerdas de mi guitarra se retuercen con dolor. Así se retuerce mi alma en las carreras de amor. Recuerdo cuando pusiste tu mano sobre la mía, jurando me decía que nunca me olvidarías. Recuerdo cuando pusiste tu mano sobre la mía, jurando me decía que nunca me olvidarías. Bueno, claro. Paquito, ¿hace cuánto está este grupo? Bueno, ya tenemos 2 años, Wilmore. ¿Este grupo se llama? El Bochinche Tropical. Bochinche Tropical. Claro que sí, nosotros pues somos un grupo polifacético, tocamos de todo, música nicaragüense, música bailable para la fiesta, y así que para todos ustedes estamos a la orden. Y en esta ocasión, ¿los años son jóvenes? Sí, lo que pasa es que es limitado con varios grupos y tú sabes que... ¿Quién lo integra? Bueno, lo integran en este momento, lo tenemos con el percusionista Raimundo, tenemos el percusionista Ulises, tecladista y voz Félix Emmanuel, y tenemos a Franklin en la guitarra y voz. Y su servidor Paco Luis en el acordeón. Franklin, hay que decir que es hijo del guadalupano. Sí, hijo del guadalupano. Sí, este es uno de los retoños del Guada. El menor, creo yo. El menor, el cumiche de la familia. Sí, el último retoño del Guadita. ¿Ve? Me gusta el homenaje que hiciste a Panderosa en este disco. Paquito, ¿viste alguna vez cantar al Indio Panderosa? La verdad, Wilmore, fíjate que no tuve la oportunidad de verlo cantar. Lo escuché en la radio, sus canciones, ¿verdad? Yo lo vi ya cuando estaba fallecido. En el 82 lo llevaron en Malpaisillo, lo llevaron para Malpaisillo, después en el Terrero llegó Carlos Mejía, ahí estuvimos acompañando al Indio. En esa ocasión lo conocí, yo tenía la edad de 11 años. Bueno, entonces te voy a presentar al Indio Panderosa en este video que yo tengo de 1976. ¡Oh, qué bueno! Vas a ver aquí canta Evarista. Bueno. Míralo. Por la punta de los cerros revientan los caracoles, de los pechos de mi negra revientan todas las flores, de los pechos de mi negra revientan todas las flores. Evarista, yo te quiero, contigo me voy a casar. Evarista, yo te quiero, contigo me voy a casar. Y cuando estemos casados al rancho te voy a llevar. Y cuando estemos casados al rancho te voy a llevar. Qué bonito ese video del Indio, la verdad que es algo muy increíble, muy son maravilloso. Son dos que quedaron nada más, ¿sí? Este y el corrido del Brigadista. Sí, para mí la verdad que yo no había tenido la oportunidad de verlo y es la verdad que es una experiencia maravillosa. Aquí viene un sandinista de la hacienda de Bellavista, a todos los brigadistas a cantarles mi canción. Despuésito que sembremos, abonemos el terreno, puño en alto, libro abierto con la alfabetización. Y si vencimos con valentía en los combates de la insurrección, ¿cómo no voy a agarrar la cartilla y a la ignorancia darle chicharrón? ¡Ay! ¡Aprender todo mi nicaragüense! ¡Éntrale, peladito! Yo le canto a la cruzada de esa enorme muchachada, al candil que me oscurana voy a sembrar de claridad. Como los sueños andinos, obreros y campesinos, marcharemos siempre unidos con justicia y libertad. Vencimos con valentía en los combates de la insurrección. ¿Cómo no voy a agarrar la cara? Te felicito porque estás haciendo este homenaje al Indio Panderosa que lo merece desde hace tiempo. ¿Qué otra canción vas a cantar? Bueno, ahorita vamos a regalarle a mi novia lejana un corrido muy bonito del Indio Panderosa. Noches y oscuras y mis días tristes y amargos, porque huyeron de mí tus ternuras. Bajo un palo o cruz pol y oscuro se tornó cuando tú te alejaste y las aves callaron su canto.
porque tu dulce amor te marchaste. Hace tiempo mi lira no toca, el jilguero en el bosque no trina, y las aves callaron su canto, como calmen la voz que doctrina. Qué dolor y qué tristeza siente mi alma, porque huyeron de mí tus ternuras, porque huyeron de mí tus amarguras. Y si vos me has llamado a tu puerta y mi pecho te espera impaciente, porque ya mi adorada no viene a calmar con sus besos mi frente. Qué dolor y qué tristeza siente mi alma, porque huyeron de mí tus ternuras, porque huyeron de mí tus amarguras. Y si vos me has llamado a tu puerta y mi pecho te espera impaciente, porque ya mi adorada no viene a calmar con sus besos mi frente. Paquito, en la canción A mi novia lejana, Pan de Rosa dice oscuro y oscrupo. Oscrupo y oscuro. ¿Qué quiere decir oscrupo? Oscuro. Bueno, yo me imagino, porque yo me imagino que ni él sabía, pero la verdad es que yo me imagino un palo bien frondoso, frondoso, lleno de bastante hojas, ¿verdad? Espeso. Espeso, bien espeso, eso me imagino yo, oscuro y oscuro. Sí. Yo le pregunté un día a Pan de Rosa y se puso a reír y no me contestó. Pan de Rosa salía con una verdad, la verdad es que su palabra es muy divertido porque... nosotros, en los temas de él, la decimos como él la decía. Sí. Pinares, pinales. Él dice pinares, ¿verdad? Sí. Entonces, él te usa ciertas palabras que la verdad que ni, no le entiendo. Franklin. Tal vez Franklin. Yo creo que Franklin. ¿Y vos, Franklin? ¿Sabías algo? Yo la verdad, yo sé muy poco de Pan de Rosa, a pesar de, pues, igual, una idea te da, las palabras son bastante así como que extrañas, ¿verdad? Y uno se da ideas, pero... La verdad casi no podría... ¿Es tu papá el guadalupano? Sí, él, sí, un gran amigo, juntos trabajaron y me imagino que ellos se entendían muy bien con sus palabras y todo. De hecho, compartieron mucho, ¿no? ¿Cuándo tenías que estar en la música? Aproximadamente como 10 años ya. Pero ya... ¿Solo con Paquito? He estado ahí con diferentes grupos, pero últimamente he estado con él trabajando, un gran maestro y una gran admiración. ¿Compones o solo toca guitarra? No, sí, también me gusta componer, además de... Es parte de como proponerle a la cultura, ¿no? Un poco de lo que uno hace. Y para mí componer también es parte de la familia, como mi papá es un buen compositor. ¿Y ustedes son... Vos sos músico, Pedro Pablo también. ¿Quién más? Bien, prácticamente todos mis hermanos, desde muy pequeños, ellos traían esa chispita. Pero por cosas de la vida... pues no continuaron, no le dieron seguimiento a lo que es la música. Sí, mis hermanas cantaban, incluso la mayor. Ella tuvo un primer lugar, Victoria Araceli, en canto. Sí, anteriormente, ¿verdad? Pero ahora, los que hemos estado en esto, ha sido mi hermano mayor y yo. Sería bonito un día, gracias Franklin, que se formaran los guadalupanos. Te quiero comunicar que él es retoño, el bochinche tropical de Paco Luis. ¿Ah, sí? Feliz de volver. ¿Qué tal? Lo felicito, pues. Si usted también sigue ya los huellas de su padre, entonces. Claro que sí, aprendiendo de todas las cosas buenas que he enseñado allí. Y un gran músico y contento de estar aquí en el grupo, ser integrante. ¿Y de ahí los otros dos muchachos no son familia? Sí, Ulises, mi hermano Ulises. ¿Sí?
el percusionista y Raimundo. Ah, Wilmo, queremos agradecerle a la UNAM, León, a nuestro director de Bienestar Estudiantil, Roberto Sánchez, por estarlo apoyando. Y muchas gracias a Luis Benedict también, a toda la UNAM, un saludo muy especial. Bueno, entonces vamos a seguir con Paquito Luis y su bochinche. ¡Tropical! Bochinche tropical. Bueno, vamos a ponerles ahora Altos Pinales, o Pinares, como dice Paquito, que es una canción de Pan de Rosa, una canción lindísima. Bueno, aquí dejamos, pues. Y ahora estoy en el Centro Cultural Sutiaba, estoy con Carolina García, es la directora. He visto que hay pintura, cerámica, tallado de madera. ¿A qué se debe? Esto era una iniciativa de la Cooperación Española que impartía cursos de tallado en madera, pintura y cerámica. En el 2012, el 13, en el 14 se terminó el financiamiento, entonces el centro estuvo sin hacer nada. Ahora con las nuevas políticas del gobierno, estamos retomando las escuelas de oficio, que tenemos 3 cursos a partir del 9 de marzo. Retomaron tallado en madera, que ustedes ya pueden ver, cerámica y pintura. Belleza. La pintura dijeron que lo iban a presentar la propuesta, le enseñamos lo que habían, que esos cuadros son dibujados por niños. Este tipo de pintura es por niños, este tipo de pintura es por jóvenes. Esta es pintura primitivista y esta es pintura artística. ¿Cuándo reciben las clases? Los sábados, belleza, y tallado en madera, lunes, miércoles y viernes, cerámica igual en el mismo horario. Son jóvenes mayores de 16 años que son las escuelas de oficio que el gobierno está implementando a partir de este año. Nosotros estamos en eso. Bueno, Carolina, gracias. Ya saben, amigos, cuando vengan por Sutiaba, desen su vuelta por este centro cultural. Y aquí van a encontrar las escuelas de oficio. A los chavalos haciendo artesanía, trabajando la talla de madera, la cerámica y belleza. Todavía no está la pintura, pero va
pronto, va pronto a hacerse también estos cursos de pintura. Amigos, compañeros, les invito a que sigan viendo Canal 6 en Así es Nicaragua. Le habla la Fabiola Patricia Umaña, oficial.